Mi amor, ¿cómo te fue hoy? Bien, bien. Sabes que tuve tres talleres, de los cuales dos me gustaron más. Uno era Artista Ingenuo, sin llamado Clemar, que esto te lo mandé con asistente. Ok, sí, ya lo estoy revisando algo por encimita, no he tenido tiempo. Otro es algo expresionista, pero mañana nos llega el material y así preparamos la exposición de la próxima semana, ¿te parece? Sí, porque mientras más piezas tengamos de ahí de la gente del pueblo de Palo Negro, podemos notar una muy buena, excelente. Ok, ¿revisaste los libros que estaban aquí por fin? Sí, de hecho vi estos dos que tienes aquí arribita justamente. Ajá. Y bueno, me interesaría ver esto más adelante, pero ahorita puedes irlo detallando tú mientras tanto, okay, con tu criterio también. Sí, ok, gracias. ¿Te parece? Sí. Salomón, ¿sabes que uno de los que más me llamaron la atención fue este que está casi, hace como hace una especie de niño? Por a ver. Uf. Excelente. ¿Qué te provoca? Sí, abuela. Tienes tanto rato ahí trabajando. Gracias, gracias. Sí, gracias, abuela. ¿Me puedo sentar un rato aquí contigo, sí? Claro. ¿Y ahora qué haces? ¿Te preparo un caldito? Tú siempre preocupándote por mí, abuelita. Cuando comienzas a trabajar no hay que te detenga. Es que debes comer. Pasas todo el día metido en la pintura. No entiendo lo que haces, pero me gusta verlo haciendo. Uh-huh. Es importante, porque tus cuadros tienen valor. Me basta el valor que tú le das. Me le das alegría a la vida, con eso me basta a mí. ¿Oíste? Mi vieja, te quiero. No has pensado. ¿Quién va a valorar tus cuadros después del día en que yo no esté? No, no hablemos de ese tema, abuela. Eso no. Tú vas a estar para mí todo el tiempo. No hablemos de eso. Eso no, ahorita no. No hables de eso. No digas eso. Quédate tranquilo, no digas eso. Puede ir a una gran sala de exhibición. Puede llegar alguien que valore tu trabajo. Me basta con que tú lo valores. Eso me llena a mí de alegría. Que tú lo valores. No hay ninguno. Debes de aprender que hay otras personas en tu mundo y que deben de conocer de esto tan valioso que tú haces. Tienes la vida entera entregada a estas pinturas. No, abuela, yo no quiero que mis pinturas sean comerciales. Cleomar, debes de ponerle mucho más valor a lo que haces. En tu mundo tú lo valoras. Pero hay gente afuera que reconoce, que sabe de esto y que puede hacer de ti una persona grande. Pero ya tú hiciste de mí una persona grande, con eso me basta a mí para tener y sentirme así feliz. Que estás siendo egoísta, ¿sabes? Estás siendo egoísta. No le estás permitiendo al mundo conocer de lo que tú haces. Y que algún día puedas sacar tu trabajo, que el mundo conozca de ti. Yo sé que tú me quieres a mí, chica, tranquila. Chapucero, el arte no se vende, están perdiendo la luz. Ustedes no tienen idea ni siquiera de lo que es el arte. Chapucero, el arte no se vende, están perdiendo la luz. Gracias por posar para mí. Gracias. Solo en mí se han fijado estafadores y chapuceros de oficio. Nada más.
Viste, esta es la familia. Es bella tu familia. Es bella la familia. Uh-huh. Me gustan esas perlas que tienes en tus labios. Gracias. ¿Ah? Mira, este es el abuelo. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Viste qué hermosa era la madre de mi nieto? Y tú también eras hermosa. Ay, gracias. Hijo, ¿sabes que tienes que vender los cuadros? ¿Viste que sí? La claro. Estoy escuchando lo que te está diciendo claro. Ella. Comparte la misma opinión mía. Claro, sí, yo se lo he dicho. Lo que pasa es que eres muy terco. ¿No es así, mi amor? Abuela, abuela, el arte no se vende, abuela. No vendes el arte. Vendes tu trabajo, mijo. Ya basta, déjate utilizar por los chapuceros. ¿Ah? Ellos si vienen, te agarran tu trabajo, se lo llevan y le sacan el provecho que tú no le sacas. Tranquila, abuela, el arte no se vende. Ay, mija. A ver si tú lo convences, oye. Porque mira, este muchacho que tengo aquí, siempre, mira, tratándolo de convencer. Que vive su trabajo, porque hay que vivir de algo. Disfruten ahí en el cafecito del dulcito. Gracias. ¿Sabes, mijo? Creo que los bisnietos me van a hacer bien bonito, ¿viste? Bello. Chao, mija. Chaito. La verdad, queremos que la familia. De su técnica. Llevo varios días observando cómo pintan, cómo. Qué extraño que alguna persona se interese en mis obras de arte, en mi cuadro. Cuando uno tiene una pieza de una obra de arte frente a sus ojos, no la puede reconocer fácilmente. Cuando se conoce de arte, usted lleva muy bien los colores, los matices, la escala de grises, de negro. Buenas técnicas. Yo me basaba en ellos, en Van Gogh, Dalí, parte de Picasso. Me gustaría ver un poco más de sus piezas, si tiene más. Ah, bueno, yo tengo unos pobres bocetos allá que tengo allá en la casa. Si usted quiere pasar a ver, pues yo tengo uno que no lo he vendido. Ah, bueno, sería interesante conocer más y saber más de su obra. Las cosas le voy a dejar mi teléfono. No, pero oye, ok. Yo no vendo mis obras. Yo mis obras yo las siempre les pido. Yo te invito a que vayas y los veas. No se preocupe, sin ningún compromiso yo estaría dispuesto a verlas, observarlas y aquí decidir qué se puede hacer con ellos. Y le dejo mi tarjeta, cuidado, cosas. Vamos a la hora. Muchas gracias, Ben. Hasta luego. Que siga su arte. Ok, salomón.
para ti. Mira, aquí tienes un obsequio que es este. Toma. Okay. Es para ti. Yo, mi propio peculio, como se dice. Tengo un obsequio para ti. La gran persona que eres tú. Este tiene buena textura, tiene buena iluminación. Es interesante. Ah, por cierto, tengo algo también para ti, que fue lo último que estuvimos conversando. Eso es suyo. ¿Esto? Sí. Eso es mucho, chico. Eso es lo que cuesta y lo que valen sus obras. Acuérdate que yo vendo mis obras. Bueno, entonces tómelo como un favor, lo que usted desee, un intercambio por obras y piezas de arte. Puede tomarlo así, no hay ningún problema. Ahí tiene para que se olvide la parte suya y de Eva, que me está comentando. Gracias, Salomón. Retírate, por favor. No, chica, retírate. Déjame con mi luz. ¡Chapucero! ¡Chapucero son esos pintores que andan por ahí, tía fue loca! Cuadro. No. Señor, la situación está mala. Lo podemos ayudar con bastante dinero. No. Yo mis pinturas no las vendo. No. ¿Le puede ayudar? No. Oye, piénsalo bien. Nosotros queremos ayudar. Le vamos a promocionar las mejores galerías del mundo. Lo mejor. Oh, señores, las galerías no van conmigo. Yo no quiero nada con las galerías. Por favor, yo no quiero nada con las galerías. Déjeme que piénselo bien, Chico. Va a ser como el pintor de la luz, Armando Reverón, lo mejor. No. Ahorita volvemos, vamos a tomar un café. Quiero un cafecito. Ya venimos. Oscar está chapucero. Plasmando la luz de nuestro pueblo, la luz del Estado, la luz de Venezuela. Este es la luz aquí. Esto es tan bello y tan hermoso que es un pueblo de alegría, de luz, de colores. No, ya veo que la estás expresando muy bien allí. ¿Sabes que quería conversarte algo? Voy a realizar un viaje, me voy a España, a la galería del Museo de Salvador Dalí. Voy por 10 días a buscar unas piezas de arte para mi galería. ¿Cómo la cosa, chico? Sí, tengo una galería de arte. ¿Tienes una galería de arte? Sí, amigo, yo puedo hacer una galería. O sea, que yo te conozco a ti y tú me has estado engañando a mí. No, ya. ¿Ah? Un problema de esto no va a cambiar nuestra vida. No, vamos a hacer una cosa, mira. Vete mejor, ¿sí? No. Vete. Vete, chico. Suéltela de uno, ¿vale? Todo chapucero se le acerca a uno. Murió viniendo de España en un accidente.
¿Usted lo conoce? Mira, me dice. ¿Le dice su nombre? Señor, ¿eh?